Le repito en esta carta al señor presidente, no busco humillar a nadie, no busco poner a nadie entre la espada y la pared, solamente quiero llamarle la atención que se firme un compromiso público para trabajar en la implementación de la ley del defensor del pueblo, que se firme un compromiso público donde se va a trabajar para la implementación, la correcta implementación con eficiencia de la estabilización de precio para el agricultor dominicano y donde se contemple el perdón, la condonación o la cancelación de una deuda abrumadora que ahoga al agricultor dominicano. Estamos con una causa justa. Además, todos conocemos la situación del campo, que está totalmente abandonado. Esto no es nada nuevo lo que él está pidiendo y exigiendo. ¿Qué llamado usted hace a las autoridades para que...? El llamado es directo al presidente. Llega hoy y supuestamente lo van a recibir de manera apoteósica, como en tiempo de los faraones, un faraón más dominicano. Entonces, que en lugar de que se baje del avión y que venga un poco la realidad, y sobre todo pues la realidad de un dominicano, que lo que está pidiendo son tres cosas concretas, son las leyes, una ley en este caso pues de los consumidores, lo que está pidiendo es la cuestión de la defensa del pueblo y después la regularización de las deudas. Son tres cosas bien concretas y específicas, pues por lo tanto directamente al presidente o aquellos de los funcionarios, que tengan la capacidad de resolver esto, que se acerquen, por favor, que es un ciudadano más.